muy especial, muy linda, con esta preparación, como dicen los chicos, con una previa, que fue la novena. Y estuvimos pensando, esperando, soñando este momento, y lo central, por supuesto, es la Eucaristía, donde nos encontramos todos como hijos de Dios. Pero qué lindo, decíamos, esta vida que Dios nos regala, mirada de la Virgen María, nuestra madre. Es el corazón de una mamá que nos impulsa, que nos anima a mirar la vida como Dios la mira, a dejarnos mirar por Dios. Por eso para nosotros es una manifestación no solamente de fe, sino un estilo de vida. Poder mirar nuestra vida como Dios la mira y sentir la protección de una mamá que es la Virgen María. Así que por eso estamos muy, muy contentos y ahora vamos a comenzar esta procesión. Así que yo les agradezco infinitamente. Padre, Rosario Gigante Iluminado, no en la arena en este caso. Yo me quedé con las ganas, para mí es la primera vez que... Y quedé con las ganas, yo estaba pensando hasta el último momento, digo, no, si no llueve tenemos que hacerlo. Pero nos avisaron de Entur y todo que hacía mucho viento y que el sonido no podía, entonces no podemos arriesgar tampoco. Y bueno, Dios sabrá por qué. Me parece que es un momento también de manifestar la fe. Así que bueno, me quedaré con las ganas, si Dios quiere, para el año próximo. Su primera fiesta patronal aquí en Lourdes. Mi primera fiesta, lo decía y agradecía también porque me manejaron. Yo les agradezco infinitamente. Para mí era una espera muy linda porque las fiestas patronales es como que se reúne toda la familia. Vino el cumpleaños de la mamá, se reúnen todos los hijos. Y es como replantearnos el amor, volvernos a tener confianza y decir, nos espera un año. Es como cuando el campesino se larga a sembrar. Y entonces, y siembra, y después espera que intervengan otros elementos, la lluvia, el viento, la humedad de la tierra, y espera que florezca. Y cuando empieza a florecer, después lo comparte con su familia, con otros campesinos. Así nosotros, las fiestas patronales son así. O sea, juntarnos y decir, ¿cómo fue el año? Y darnos cuenta que Dios nunca nos abandonó. ¿Cómo será el próximo? Confiando. Y a propósito, ¿cómo estuvo la novena? ¿Cómo notó a la gente? Hermosísima. Para mí, sinceramente, una sorpresa. Es verdad que hay momentos muy difíciles que está pasando nuestra patria. Es verdad, nuestra sociedad y todo. Eso hace muchas veces también que nos aboquemos más a pedir sustento. No estamos viviendo bien. Yo pido, suplico, por intercesión de la Virgen, que los gobernantes que fueron elegidos por el pueblo también tengan esa mirada. Sé que es difícil, tal vez es muy difícil, porque hay intereses que van mucho más allá de ellos, pero yo pienso que lo más importante no es responder a los intereses privados políticos internacionales, es responder al pueblo que lo eligió.